¿Cómo puedo cambiar mi conciencia? ¿Cómo puedo trascender esta conciencia limitada en la que pienso, soy un hombre, soy argentino, soy de 51 años, soy jubilado, soy divorciado, etcétera, etcétera? En realidad, estoy diciendo soy, pero en realidad soy todo eso. Yo creo que no. Cuando empezamos a experimentar esta conciencia, cuando empezamos a experimentar la conciencia de ser un alma, se empieza a disolver todas esas ideas, se empiezan a disolver la conciencia de ser un hombre casado, divorciado, que trabaja, que tiene un cargo importante, que vive en tal país porque es argentino. Se empieza a disolver, porque en realidad empiezo a descubrir que soy más que eso, mucho más que eso, mucho más trascendente que eso. Que eso no me identifica, no habla de quién soy verdaderamente. Lo que habla de quién soy verdaderamente es la experiencia que me da la meditación. Bueno, Gustavo, gracias por recibirme en tu casa. Yo me enteré y estuve alguna vez acá presenciando tus charlas y dije, ¿por qué no charlar con Gustavo desde otro lugar? Vamos a presentarte de esta manera, mira. Yo quisiera saber tu nombre y tu apellido. El nombre ya lo dije yo, pero ¿tu apellido cuál es? Gustavo Bonifacio. Bonifacio. ¿Qué edad tenés? 54. 54 años. Bien. ¿Sos de La Plata? Soy de Berisso. Bien. Y vivo en La Plata hace unos años. ¿A qué te dedicas ahora, de lleno? A la meditación, a enseñar meditación, básicamente. Uh-huh. Y a practicar, básicamente. Practicar. Uh-huh. Y dar. ¿Es lo mismo dar que practicar? No, no es lo mismo. El proceso de dar requiere como una maduración interna, ¿no? En donde podés explicar el proceso. Uh-huh. Necesitás de la experiencia, pero necesitás también hacer el proceso de aprendizaje, de entendimiento, para poder procesarlo y darlo. Porque es bastante la meditación, sobre todo la meditación Raya Yoga, es una meditación muy particular, porque busca experiencias. Uh-huh. Nada más. No, acá no se trata de creer o no creer. Se trata de experimentar. ¿Qué es esto? Esto representa el mundo espiritual, digamos. Uh-huh. Y representa al alma suprema o a la fuente suprema de paz. Uh-huh. La fuente de amor. ¿Puedo preguntar desde la ignorancia? Sí, claro. ¿Cómo juega Dios acá? Para nosotros esa fuente es Dios. Como quiera que cada uno le llame. Sí. Hay gente que le puede llamar el bien, la energía, el universo, no sé. Pero en realidad, para nosotros esa es la fuente. Vos en tu vida, 54 me dijiste tenés. Sí. ¿Cuánto hace que meditas? Y hace 13 años. ¿Sos un antes y un después de eso? Sí, reviví. ¿De dónde? Reviví de la muerte. De la muerte total. Mira. Porque venía en un viaje de cada vez estar más abajo, debido a que a partir de mi ida a Malvinas, volver de Malvinas representó todo, entrar como en un proceso de depresión, de angustia, de bronca, de resentimiento, que me llevaba cada vez más profundamente, a pesar de haber hecho una familia, haberme casado, haber tenido hijos, haber trabajado. Y aparentemente estaba todo bien. Aparentemente. Aparentemente, pero yo me sentía cada vez peor y cada vez más deprimido. Entonces estaba buscando la salida porque me daba cuenta que no era una salida. No lo podía encontrar a través de un médico. De hecho, fui a psiquiatras, psicólogos, pero no encontraba la salida. Así que empecé a buscar meditación y empecé a practicar una meditación que se llama meditación trascendental.
¿Puedo preguntarte sobre la barranca abajo? Sí. En la barranca abajo vos eras, llegaste a ser violento con tu entorno, venías de Malvinas. Más, era, con el entorno era agresivo, Agresivo. pero más agresivo era conmigo, creo. Más agresivo en cuanto a exigirme estar a disposición de todo el mundo y nada de mí, trabajar todo el día. Digamos, la agresividad fue como autoexigirme. Era todo trabajo, todo exigencia, toda obligación. Y eso también después salía hacia otras personas, ¿no? ¿Tuviste en el campo de batalla, empuñaste armas? Sí. ¿Mataste a alguien? Creo que no. Porque la vida, la batalla que tuvimos en Malvinas fue una batalla de artillería más que nada, porque nos sacudieron a cañonazos en realidad. Ellos tienen muy claro que la lucha cuerpo a cuerpo es prácticamente no existe. Ellos primero es aviones y después los barcos se ponen a 40 kilómetros y te empiezan a tirar y empiezan. Tenían las posiciones, después nos mostraban que tenían mapas satelitales con todas las posiciones de los soldados que había, donde había ametralladoras, donde había antiaéreas, donde había cañones, y disparaban sabiendo a qué le estaban disparando. Dijiste cuando nos mostraron, porque estuviste preso, te Claro, tuvieron. no. Cuando volvíamos, que estábamos en el Canberra, éramos prisioneros. Estuvimos, ponele 15 días hasta que volvimos. Habrán sido 15 días que estuvimos ahí, prisioneros, hasta que nos trajeron al sur. ¿Cómo te trataron? Bien, bien. Exactamente igual que los argentinos los trataron a ellos, nos daban una comida por día, un cigarrillo o dos por día, y nos tenían en un barco ahí. Después de haber estado 2 meses en un pozo de zorro, haber estado en un barco era. ¿Qué es un pozo de zorro? Pozo de zorro es un pozo en la tierra donde nos metíamos para que estar a salvo de las balas, digamos, que pasaban.
cuando experimento mi ser, cuando experimento las cualidades de mi ser desde la introversión y puedo experimentar que soy un ser de paz y puedo experimentar la paz. No es que me dicen, sos paz. Entro en el silencio, acallo la mente, entro en la introversión del ser y puedo experimentar mi propio ser. Puedo experimentar quién soy verdaderamente. Y más allá que eso, puedo experimentar cómo soy verdaderamente. ¿Dónde estuviste peor? ¿En el pozo de zorro o en tu vida posterior a Malvinas cuando volviste y empezaste a ir barranca abajo? ¿Dónde te sentiste más oculto, peor, más oscuro? No, fue lo que vino después, porque todo eso lo vivimos como un poco como una aventura inconsciente. Imagínate, yo tenía 18 años. Claro, un chico. Nunca, ni siquiera había hecho el servicio militar, porque cuando empecé me sacaron para ponerme en la banda, porque yo fui músico toda la vida. Y entonces me mandaron sin instrucción prácticamente, cuando había otros soldados que habían hecho toda la instrucción, pero viste cómo es. Claro. Todo como pasa en este país, ¿no? O en ese momento lo que pasaba era cualquier cosa. Así que, no, fue mucho peor el después. Ese momento lo viví con miedo, viví con mucho miedo ese momento, porque uno no está acostumbrado a que te caigan cañonazos, no, claro, que pasen los aviones por arriba y tiren bombas, no está acostumbrado. Y eso fue, a ver, todo ese proceso fue un tiempo medio de acostumbrarme, cuando ellos después nos contaban que tienen entrenamiento de combates dos veces por semana o tres veces por semana con municiones de guerra. Esa era la guerra práctica. Claro. Aviones por arriba de la cabeza, cañonazos cerca. Hay mucha gente que llega a este lugar porque siente esos aviones que le pasan por arriba y porque las balas le pegan al lado. Y no hay una guerra práctica. Hay una guerra emocional, mental. Sí. Hay mucha gente que está en ese estado, sin estar en la guerra de Malvinas, ¿no? Sí. O sin atravesar por un proceso bélico. Sí. ¿Vos percibís cuando la gente viene con ese estado a buscar una relajación a través de tu conocimiento? Sí. ¿Vos lo percibís? Yo veo gente que viene con mucho dolor, con mucho sufrimiento. Te puedo decir, gente que ha perdido a hijos, por ejemplo. Es el peor sufrimiento que veo. Sobre todo, madres que han perdido a bebés venían acá, por ejemplo, han venido muchas acá. Que no encontraban consuelo, y el hecho de entenderse como un ser espiritual, después me las encontré un par de años después, y me fue tan gratificante porque me agradecieron tanto el haber tomado el conocimiento este, porque no, era terrible la clase, ¿no? Porque cada vez que venía, desde que empezaba a escuchar cosas que nosotros hablábamos, se ponía a llorar y no paraba de llorar. ¿Y vos? Y yo tenía que seguir. ¿Vos no llorás? Yo sí lloro, sí, por supuesto que lloro. Cuando termina... Pero no me hace llorar esa gente. Claro. La gente no me hace llorar porque por su dolor. Yo puedo llorar por emoción ahora, por felicidad, por alegría, pero ya no lloro por dolor. Porque... digamos que... Ya no lloro por dolor. No lloro por dolor. Toda una definición. No lloro porque, digamos que puedo entenderlo de otra forma. Para nosotros el dolor es no entender. ¿El dolor es no entender? No entender. La ignorancia espiritual nos hace sufrir. ¿Qué es la angustia, Gustavo? La angustia tiene que ver con... Para mí tiene que ver con miedo. Está muy relacionado con miedo y sobre todo... En general puede ser existencial, pero también al futuro. No saber qué va a pasar, por ejemplo, con un ser querido, no saber qué va a pasar conmigo, si me voy a enfermar, si me voy a quedar solo, cómo va a ser mi vejez, si me voy a morir. Eso yo veo que le genera mucha angustia a la gente. Vamos a jugar. ¿La duda o la certeza? Elegime uno de los dos. La certeza. La certeza. Sí. ¿Por qué? Porque la duda genera angustia, genera miedo, genera incertidumbre, genera
inseguridad. La inseguridad es lo que hace que mucha gente tenga que acercarse a este lugar, digamos. Hoy Está en día eso. sí, hoy en día sí, la mayoría de la gente viene con mucho miedo, con mucho miedo. La energía es una. Uno percibe cuando hay una energía negativa en el otro, vos te das cuenta de esto. Trabaja el Brahma Kumaris, el yoga, todo lo que ustedes desarrollan como arte. ¿Trabajan con la energía de la gente? ¿No? Nosotros no trabajamos con la energía de la gente ni con la gente. Nosotros, la propuesta del Raja Yoga es ofrecer un recurso que es la técnica basada en un conocimiento que me va a permitir tener determinadas experiencias. Pero no entramos en la privacidad. De hecho, planteamos de que si es posible no saquemos temas personales. Para que no se generen debates, para que no se genere una terapia de grupo, porque no es el objetivo del Raja Yoga. Nosotros somos personas comunes, no somos psicólogos. Claro. Somos personas que exploramos el ser, pero desde lo espiritual, no desde lo psicológico. Entonces, le damos a la persona los recursos que nosotros recibimos y nos sirvieron a nosotros. Pero no utilizamos esos recursos para trabajar sobre la persona. La persona tiene que trabajar por sí misma. ¿Cómo ven ustedes al espíritu? Es el alma, el ser viviente, el que le da vida al cuerpo. La energía de la vida, la energía consciente. El cuerpo no tiene vida. El alma sale, el cuerpo muere. Pero porque el cuerpo recibe vida cuando entra el alma, cuando entra el espíritu. Las muestras de la importancia que se le da al alma, las muestras científicas no son demasiadas. No. Ha habido algunas filmaciones donde se ve que se desprende algo del cuerpo en el momento que uno perece, Sí. muere, y no hay demasiado más. Entonces, estaríamos basándonos en qué concepto para creer que existe esto. Mira, te voy a dar un dato científico que es muy significativo para mí. Sí. Hay una revista de divulgación científica en el Reino Unido que hizo un estudio en clínicas del Reino Unido, que ellos son extremadamente escépticos y extremadamente pragmáticos, ¿no? Sí. Y todo tiene que ser muy concreto, ¿no? La cultura inglesa, básicamente. Bueno, hay una revista de investigación de divulgación científica, que en este momento no me acuerdo el nombre, pero estudió más de 300.000 casos de muerte clínica, en donde la persona describió desde una experiencia extracorporal, su visión de su cuerpo, la visión de un médico atendiendo su cuerpo, la visión de los médicos que estaban operándolo, por ejemplo, y, digamos, está documentado. Son personas que estaban fuera del cuerpo y volvieron a la vida. Dejaron, Sí, murieron clínicamente y volvieron a la vida y claro, relataron esta experiencia. entiendo. Entonces, digamos, no es una prueba que la podamos pesar y medir, pero digamos, es una prueba que es bastante contundente, me parece a mí, ¿no? ¿Estás enamorado de tu mujer? Estoy enamorado de la vida hoy. Mira. Estoy enamorado del amor. Estoy enamorado de la paz, de la transformación de mi ser. Estoy entusiasmado con la transformación de mi ser. ¿Hay deseos que motorizan? Sí, absolutamente. El deseo de transformación para mí es el motor. El transformar lo viejo, el transformar. ¿Vos pensás que volví de la muerte? Claro. Hoy estoy vivo. Hoy estoy vivo, estoy disfrutando. Estoy con ganas. Estoy activo todo el día haciendo cosas para mi transformación. Te das cuenta que estás vivo. No es fácil tomar conciencia de que uno está vivo. El mayor desafío que tienen las personas es estar en el aquí y ahora. Claro. No hay desafío más grande. El estar en el aquí y ahora es lo único que me permite disfrutar plenamente. ¿Qué es el ayer entonces? Pasado, ya no existe. Es una percepción. Es una percepción. Es una percepción, ya no existe. Lo puedo traer al presente, pero pasado ya no está. ¿Jugás con el pasado mucho vos? No.
ya no está más. Lo tuve más de 20, 23 años, 25 años, el pasado, vivía en el pasado. No, no, no vive más el pasado en mí. Cuando el tema a desarrollar frente a la gente que se acerca a los cursos, no sé, no conozco el temario, pero imaginemos que uno de ellos, y dicho con mucho respeto, imaginemos, ¿no? Pero uno de ellos se dedica a tratar esto, el aquí y la ahora, ahora. Uh-huh. Y viene una persona y trata de convencerte de que el pasado es más fuerte. Bueno, yo mucho no le... Vos sabés que mucho no le... No, trato de no conversar o discutirlo, salvo alguna acotación como hice recién, pero siempre lo llevo a una experiencia de meditación. Uh-huh. Porque cuando tienen la experiencia de meditación del presente, eso es irrefutable. La experiencia del aquí y el ahora es tan potente porque es nuestro estado real, es el estado del alma, porque el alma vive en el presente, vive en la eternidad del presente, porque hoy está en este cuerpo, pero mañana sale de este cuerpo y no deja de existir el alma. Vive en ese presente. La vida nos trae permanentemente a situación, nos pone situaciones en el medio donde uno, no digo invariablemente va a suceder, pero en su gran mayoría se acerca bastante al decir ¿por qué me tocó esto a mí? Es una pregunta recurrente que nos hacemos todos. ¿Por qué me tocó? ¿Por qué se ha muerto mi madre en esta situación? ¿Por qué he perdido un hijo? ¿O por qué tengo que atravesar por este duelo permanente? ¿Es una pregunta que no aparece en tu diccionario? ¿Por qué a vos? Sí, apareció y vivió durante más de 20 años conmigo el por qué. Y el por qué me tocó a mí.
y el por qué tuve que vivir lo que viví, por qué murieron mis compañeros que murieron. Era un porqué permanente. Era un porqué que me daba bronca, que me daba frustración, que me angustiaba. Pero hoy no existe más, porque entiendo desde lo filosófico que todo tiene una razón, todo tiene un porqué. Es decir, vivimos en un universo donde existe un principio que se llama causa y efecto. Entonces, todo lo que veo hoy en mi vida son consecuencias de un efecto anterior que yo produje, yo el alma, ¿no? Y que hoy inevitablemente tengo que trascenderlo porque es para mi aprendizaje, no es para mi sufrimiento. Vos venís de vidas pasadas, tu alma viene de vidas pasadas, Sí, por la supuesto. mía también, la de todos. Seguramente, seguramente. ¿Hay registro en algún momento consciente de esto? Hay mucha gente que tiene registro. Por ejemplo, hoy es muy habitual la regresión hipnótica. No sé Sí, si oíste hablar. sí. Por ejemplo, países como Australia hay más psicólogos de regresión hipnótica que psicólogos convencionales, por ejemplo. No sé. Acá en La Plata hay muy buenos psicólogos que hacen regresión hipnóticas. Han venido, yo he hablado con muchos y he hablado con mucha gente que hace regresión hipnótica. Yo la verdad que nunca tuve la inquietud, porque para mí yo tengo la experiencia de que he tenido una vida más allá de este cuerpo. No lo vi ni lo visualicé, ni nadie me lo dijo, pero es una sensación contundente en mí. Es Tampoco, una... no es algo tan relevante como para Tampoco investigar. no es relevante, tampoco no es relevante, pero sí sirve para entender, por ejemplo, cosas como, por ejemplo, la que me pasó a los 18 años. Si yo no había hecho nada de hasta entonces que para mí justificara por qué iba a Malvinas, el entender que hubo una causa que esta alma produjo en otra vida me permitió entender por qué yo fui a parar una guerra, causalmente, no casualmente, ¿no? ¿Cómo te llevas con la muerte? ¿O no te llevas? No, perfecto. Con total tranquilidad, con total tranquilidad. Hoy en día entiendo la muerte solamente como un proceso natural. Inevitablemente, es decir, hay que entender que nuestro estado natural no es el corporal. Yo, mi visión hoy en día cambió totalmente. Ese miedo que yo tenía en Malvinas, hoy ya no lo tengo porque entiendo que soy un alma y el alma no muere. Entonces, a lo sumo dejará este cuerpo, pero no muere.